¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños, cuestionamos lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. ¡Lo sé! Deberías quedarte aquí con ellos. ¡Ni de coña! Ya casi estás. Espera a ver estas vistas, Lara. Cógeme la mano. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo. Y tomémoslo con calma. ¡Vaya ventarrón! ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Eh! Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé. Pero tengo un buen presentimiento. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Perdí pie! ¡Estoy bien! ¡Que me dé un infarto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que tendremos que atravesar. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. Bueno, creo que si fuese a esconder una ciudad perdida, este sitio dejado de la mano de Dios sería una buena elección. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado.
tormenta se acerca. Tenemos un par de horas como mucho. Debería ser suficiente. Casi hemos llegado a la cima. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Esto parece estable, pero mantente cerca de la pared. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien, ¿estás listo? ¡Manos a la obra! ¡Hay un montón de hielo suelto aquí arriba! Podemos hacerlo, Jonah. Tú no te alejes. ¡No he estado cerca! ¡Sube!
La mayor crueldad de la vida es la presteza con la que nos la arrebatan. Envejecemos, nos debilitamos, morimos. Pero, ¿qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle, pero no estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo, observando cada uno de mis pasos, hasta conozco su nombre. La Trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría. Siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no. ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Oh, tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. ¡No! Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? ¡Dios mío, Lara, no! ¡Es una locura! Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Siga conduciendo, por favor. Es su dinero. Aquí pasa algo. La milicia local. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de... ¡Ah!
disparar. ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda, mierda! ¡Ya! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. Con gran cantidad de detalles y con incrustaciones de gemas. Parece bizantino, quizá del siglo X. Concuerda con la leyenda del profeta. ¿Estará aquí? Mil años de antigüedad, como poco, todo coincide. No sé muy bien cómo traducirla, pero esta palabra... Profeta. Aquí está. Papá tenía razón. Es una especie de señal. Escritura bizantina, aunque no acabo de entender lo que dice. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla, asesinado impíamente por la orden de la Trinidad. Thank you.
aquí aparece realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Es el profeta, hablando con un ejército extranjero, probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Mi griego sigue un poco oxidado, pero está apuntando hacia algo oculto, aquí cerca. Voy a ir marcando los sitios. Guió a sus seguidores a través del desierto, hasta el oasis. Ni basta. No creo que sobreviviese al accidente. Vale, venga. Constantin quiere acceder a la tumba antes del anochecer. Van tras la tumba. Debo encontrarla antes que ellos. Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto.
Orden de la Trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Una entrada. Vamos. Una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. Hijo mío, la Orden de la Trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba, un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que, mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la Trinidad cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que está predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar, atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que solo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. ¿Nos has fallado? El profeta, asesinado por la Orden de la Trinidad.
llamas o mediante explosiones. Conseguido, papá. Tengo que encontrar una forma de ascender. Si elevas el nivel del agua. Si puedo levantarla.
símbolo religioso. Pero este es simple, hecho a mano. El profeta debió de tener seguidores de todos los estratos de la sociedad. Mi señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Lo juro. Mi señor, cabalgo al frente de un pequeño ejército de fieles armados y preparados. Y traigo buenas noticias. Hemos encontrado la tumba del profeta. En el camino fuimos atacados por fanáticos que vestían los colores del profeta, pero los vencimos con facilidad. Dejamos que uno escapase y le seguimos hasta el oasis. Si el profeta escapó a la muerte o si otra persona viste ahora su túnica, no importa. Todos perecerán en el interior y al final se convertirá en una auténtica tumba.
Tengo que hacer subir el agua. Mi señor, los últimos seguidores del profeta se han atrincherado dentro de su tumba. Acampamos a la entrada y nos estamos preparando para atravesar sus barricadas. Vi al hombre que dice ser el profeta antes de que sellasen las puertas. Y tengo que admitir que el parecido es asombroso, pero no puede ser. No importa. Todos habrán muerto antes del amanecer. La Orden de la Trinidad verá cómo acaba aquí esta herejía. Esa pared es débil. Debería poder romperla. Se me ha pasado. ¡Eh! ¡Está aquí abajo! ¡Plantad las cargas! Dentro, si Dios quiere. Abridlo. Con cuidado. Puede ser muy peligroso. ¿Quiénes sois? Eres una chica lista. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. No intentes engañarme.
Nos has traído hasta aquí. Mira, cuando llegué ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. ¡Abajo! ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí, y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitev se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la horda mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Kitev esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jonah. Hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitev. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no, es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases 5 minutos, quizá lo verías. Sí.
Lara. ¡Hostia! ¡Quieto! ¡Suelta el libro! ¡No puedes pararnos! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Yona. Si la fuente divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Entonces a Siberia.